Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los deportes en 90 minutos. Y atención, que el Comité de Disciplina de la División Mayor de Fútbol Colombiano abrió investigación frente a Moiragui, el jugador de cuadro Deportivo Cali. Dicen que con intención metió el codo que le dio la victoria al equipo Deportivo Cali frente a Río Negro. Esto respondió la gente del equipo verde y blanco. Mediante comunicación escrita y un video del gol, Deportivo Cali explica a la comisión disciplinaria de la DIMAYOR que el defensor Néstor Moiragui no violó el artículo 64 del código sobre conducta incorrecta frente a los oficiales del partido, referente al parágrafo F, por actuar con intención de engañar al árbitro Gustavo Murillo en la validación del gol ante Río Negro. Acción de juego que para el técnico Cárdenas no tuvo ninguna intención de engañar al árbitro y que sería gestada por algunos medios en Bogotá. No son los medios, son personas, magistrados, que hacen que se cumplan la norma, la ley o lo que tengan que cumplir. Y nosotros creo que no somos los idóneos para hablar de supuestas cosas que se han dado o no se han dado. O no sé cuántos veces en Colombia, porque yo no tengo experiencia, se ha dado que después de un resultado repiten el partido, si es que lo van a repetir. En el cuadro verde y blanco esperan que mañana la comisión disciplinaria dé respuesta al caso.